Os he hecho ya un pequeño adelanto. Lo cierto es que ayer Pedrerol, bueno, pues hizo lo que es la antesala de lo que va a ser la rueda o de lo que va a ser la rueda de prensa de Joan Laporta. En ese discurso, en ese alegato, Pedrerol básicamente desmontaba lo que va a ser el discurso del máximo presidente, perdón, del máximo representante Blaugrana, diciendo que, pues eso, que este no roba, que ha sido el Madrid, que ha sido el otro, que ha sido este. En definitiva, una rueda de prensa más que previsible, en la que, como he comentado tantas veces, el aficionado culé, el socio culé, debería estar completamente decepcionado con lo que está haciendo el presidente, el máximo representante de la directiva del Fútbol Club Barcelona, que es poner 20.000 excusas, decir esto, decir lo otro, pero nunca hablar claro acerca de lo que realmente tiene que hablar, que son los pagos a Negreira y a partir de hoy, por qué él aumentó un 101% los pagos al número 2 del Comité Técnico de Árbitros. Nunca lo va a hacer porque sabe perfectamente que hay material suficiente como para que directamente dimita o se haga a un lado hasta que se investigue todo, se aclare todo y en definitiva la gente pueda saber exactamente qué ocurrió y por qué, que yo creo que está más que claro. Pero en cualquier caso, mientras él no dimita y la gente le siga comprando el discurso y los youtubers, streamers, periodistas se vuelvan cada vez más fanáticos con su discurso, difícilmente vamos a poder encontrar la verdad. Si el socio culé quiere saber realmente la verdad, no tiene más que preguntarle al presidente, ¿por qué se pasó? ¿Por qué se pagó esto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué? Porque el socio todavía tiene poder dentro del club, del Fútbol Club Barcelona, porque es un club de socios. Cuando el capital sea completamente extranjero o sea privado, ya no van a tener ningún poder. Y ese es el gran problema, ¿me entendéis? Así que bueno, pues a partir de ahí veremos a ver qué sucede, veremos a ver qué pasa, veremos a ver si efectivamente esto se va hacia un lado en el que se puedan aclarar las cosas, que es lo que yo creo que más necesita el Barcelona y el barcelonismo, pero difícilmente si no son más exigentes con su presidente.